¿Existe la vida después de la muerte? ¿Qué sucede cuando morimos? Este es un misterio que ha intrigado a la humanidad desde tiempo inmemorial. A la hora de la muerte, tenemos que enfrentarnos al proceso natural de la desencarnación, dejar el vehículo, o sea, abandonar nuestro cuerpo humano. Pocos son los que están preparados para esta renuncia. La mayoría teme a lo desconocido. Y es comprensible. Por suerte, existen múltiples fuentes que nos hablan de esto. Diversas culturas a lo largo del tiempo han hecho mención de otras dimensiones. Por ejemplo, los abuelos anahuacas hablaban de un lugar al que los espíritus van al transmutar. Y este es conocido como el Mictlán, el lugar del reposo y el descanso, donde las almas tienen que cruzar un largo camino antes de poder llegar ante el regente de este rumbo norte, el señor Mictlantecuhtli. A la llegada del cristianismo, se compartió la idea de que la muerte no es el final, sino el inicio de una vida eterna. Se habla de tres destinos para el alma, que no son lugares, sino estados: el cielo, el infierno y el purgatorio. Personas de diversas épocas han tenido la capacidad de establecer contacto con otras realidades. Santa Gertrudis, Santa Teresa de Jesús, San Juan Bosco, Santa Faustina Kowalska y en la actualidad la doctora Gloria Polo y Marino Restrepo, entre otros. Antes se les conocía como médiums. En la actualidad, a este fenómeno se le denomina canalizar. Muchos son los testimonios dados sobre otras dimensiones. Analicemos juntos qué es lo que define el destino de nuestras almas al llegar la hora.